Shalom. Esta es la segunda parte de nuestra presentación en relación al comportamiento del gobierno mexicano durante la agresión italiana sobre el reino de Etiopía, una nación cristiana más fuerte, aprovechándose de una gente inocente, una gente cristiana más pequeña, más débil, más pobre. El caso desafortunado que vemos en el intento de el dragón, la serpiente, el mismo enemigo desde hace mucho tiempo de Cristo, intentando acabar con la salvación y el testigo de la palabra de Yah Rastafari, que su gobierno por lejos siempre será superior a cualquier otro gobierno sobre la tierra y cualquier otro tipo de gobernar sobre el ser humano. El ser humano debe reconocer que solo bajo el cuidado y solo bajo la instrucción amorosa de nuestro Creador podemos vivir en paz. Ahora, la fecha es lunes, mayo 2, 2016, son las 1:28 p.m. de la tarde. Y, bueno, da la casualidad que durante estos tiempos, estas fechas, en el año 1936, Su Majestad Imperial preparaba a sus queridos, a su familia cercana y a miembros del ejército, del gobierno, de altas posiciones, a retirarse de Etiopía. Días después, Su Majestad Imperial Haile Selassie I entonces tomó él su camino, su paso al exilio, lo que podemos reconocer como la muerte del emperador, quien hacía falta con un reino sobre cual reinar. Él mismo abuso psicológico al cual fue expuesto nuestro Señor Negro y Salvación Jesús Cristo. Al escuchar las palabras que juzgaban y burlaban a él, diciendo, ¿dónde es tu reino? Ahora, de hecho, me dan ganas de... Tal vez... Bueno, pensábamos ir a la autobiografía de Su Majestad Imperial Haile Selassie I porque nos da un poco de detalle acerca de los sucedidos alrededor de ese tiempo. A final de cuentas que Su Majestad Imperial Haile Selassie I oficialmente salió del exilio el 5 de mayo 1936. Y de hecho, pues para hacer un breve comentario acerca de eso, sabemos, y para los que no sepan, pues... escuchemos que en los Estados Unidos el 5 de mayo se celebra como se reconoce con mucha importancia. Sabemos que no es la independencia mexicana. La independencia mexicana se celebra, si no estoy equivocado y corríjanme si lo estoy, el 16 de septiembre con el famoso grito y las celebraciones que acompañan ese periodo de tiempo en la Nación de México. Sin embargo, se nos hace algo de importante reconocer el hecho que, aunque así sea, que la libertad o la independencia mexicana se celebra el 16 de septiembre, por cualquier razón u otra, el 5 de mayo es en donde se presta la mayor atención en Norteamérica. Los Estados Unidos de Norteamérica. ¿Por cuál razón? No podría decir, sin embargo, así son las cosas. En los Estados Unidos de Norteamérica se celebra el 5 de mayo con
más grande énfasis, más importancia, ya sea por la ignorancia o por cualquier razón, pero así lo es. Ahora, ¿qué tiene que ver esto? Pues que no más diríamos o testificáramos que ya vive el quien nos libró del yugo egipcio, Egipto, sino que diríamos ya vive, él vive, Jehová vive, Yahweh vive, quien nos ha librado del Aquilón, del país del norte, de Norteamérica. Ahora, si hay semejanza en el hecho que su majestad imperial Haile Selassie I salió en exilio el 5 de mayo 1936 y 5 años exactamente después de la fecha entró, ya sea casualidad o sea simbólicamente, pero entró de nuevo a la capital de Addis Abeba en Etiopía el 5 de mayo de 1941. Y pues algo curioso que tenga importancia o no, es necesario comunicar. No es decir que basamos nuestra fe o que esto es lo que nos mueve a seguir a Jesucristo, pero sin embargo es una entre muchas cosas las cuales pertenecen o se relacionan al tema que presentamos en esta serie de videos. No estoy seguro qué tanto se alargue la presentación, sin embargo, pues eso es eso. Ahora, y me da tentación continuar y hacer otras, conectar otros puntos, los cuales, pues, mejor vamos a continuar con nuestros apuntes, nuestras notas. Habíamos mencionado que el bautismo es una representación del nacer otra vez, de la resucitación. Bueno, se puede, no estoy seguro si sea apropiado decirlo de esa forma, siendo que resucitación sería un poco distinto al nacer otra vez, pero pues a la vez tenemos que reconocer que hay una semejanza en los dos términos o en las dos frases, siendo que morimos, pero pues a la vez resucitamos de la muerte al nacer de nuevo, al nacer en un nuevo empiezo, en un empiezo en donde no hay forma sobre la tierra y el espíritu de ya anda sobre las aguas. De hecho, para darle un mejor sentido, repetimos lo que está escrito en el libro de Génesis, capítulo 1, verso 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la haz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la haz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Y he aquí, la primera fuerza de la Trinidad, faltando en nada, perfecta y sellada por dentro, y quienes no, sellados por fuera. Es decir, nosotros guardados por dentro y algunos otros sellados por fuera, que no entren a ser corrupto lo que es perfecto. Y pues bendiciones, bendito sea Él quien se sacrificó. Y salió del templo santísimo, que así nosotros quienes somos fuera del templo seamos hechos santos junto con él, y todo lo que había sido hecho santo y apartado a gente apartada y supuestamente santa, demostrándose ser corruptos y muertos por dentro, y nosotros por fuera resucitados a vida por dentro, en la primera fuerza de la Trinidad, quien nos ha llamado a esta gloria en su palabra. Regresando al tema, el bautismo es un tipo, una representación simbólica de la resucitación.
estando en el vientre de la mamá, uno habita las aguas y las aguas quebran, y pues he aquí luz. Y volvemos al mismo proceso en el morir, en el crucificar la carne y obedecer su interpretación y su instrucción al respecto, su gobierno, y nosotros entonces naciendo de nuevo en las aguas purificadas. Jesús Cristo fue bautizado por Juan el Bautista, y fue en ese momento, al salir o a elevarse de las aguas, en ese momento fue cuando descendió el Espíritu en forma de una ave o una paloma blanca, y habitó en el tabernáculo en la persona de Cristo Jesús, el Hijo del Dios viviente. Juan el Bautista testificando que estas cosas se le habían dicho antes que llegaran a ser, para que cuando se manifestaran supiera que este es el cual correctamente él señaló ser. Vean aquí el Cordero de Dios, quien quita el pecado del mundo. Juan el Bautista es muy significante porque es del linaje de no solamente de Aarón, pero específicamente se me pasa el nombre. Ahorita no recuerdo el nombre, pero es de un linaje en particular, porque incluso los hijos de Aarón poco a poco fueron eliminados unos del linaje, hasta que quedó el linaje final del cual desciende Juan el Bautista. Recordemos que dos de los hijos de Aarón murieron al ofrecer ofrenda o fuego extraño a Jehová nuestro Dios, y con tiempo de los descendientes de otros hijos de Aarón fueron eliminados por ciertas cosas del ser sobre quienes es el sacerdocio oficial. La razón que es muy necesario entender esto es porque el hebreo israelita de esos tiempos del Antiguo Testamento y en los periodos de la manifestación del Hijo del Dios viviente en Jesús Cristo, durante esos tiempos esta gente sabía esto. Y la significancia es que el padre de Juan el Bautista, Zacarías, pertenecía al sacerdocio y tomó su oficio apropiado, así como era merecido, era debido de él. Su hijo, habiendo sido, pues, por linaje, entregado con esta posición, fue de otro tipo, el cual en la vientre de su madre el Espíritu lo movió para representar y manifestar otra responsabilidad, el cambio del tiempo, el hecho de que no más el linaje había de pertenecer a el sacerdocio que en el tiempo antiguo fue, sino que el cambio había sido a entregar ese sacerdocio y todo derecho a él, quien iba a manifestar la posición del alto pontífice, del alto sacerdote, es decir, el pontífice, a su perfección. Es muy importante notar que Juan el Bautista no lo encontrabas en el templo, porque él reconocía su posición, y que no más, de hecho, el reino está a mano, dice, está presente. Es decir, no más tengo yo que hacer en el templo, porque aquí, y pues continuaba explicando las cosas las cuales se le habían entregado. Ahora, nos dirigimos al libro del profeta Isaías, capítulo 40, verso 3 al 5, la misión de Juan el Bautista. Voz que clama en el desierto: barred camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado
y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece, y lo áspero se allene, y manifestarse la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, que la boca de Jehová habló. Y de hecho, continúa diciendo, voz que decía, da voces, y yo respondí, ¿qué tengo de decir a voces? Toda carne es hierba, y toda su gloria como flor del campo. Pero la gloria de Jack es la palabra. De hecho, eso es más adelante, dice, en el verso 8, dice, y a la mitad del verso, dice, más la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Es verdad, lo que queremos expresar es a México en el espíritu movido a ser esa voz que clamaba el arrepiéntanse, arrepiéntanse, lo que hacen es incorrecto. No digo que México reconocía que Jalisco la hace primero Dios, sin embargo ellos nomás hacían lo que ellos creían ser correcto basado a la experiencia de la cual acababan de resucitar, y con tiempo nos vamos en detalle acerca de la conexión bíblica y lo que es en relación a ese aspecto del comportamiento del gobierno mexicano en relación a Etiopía y Dios Jehová, Jehová nuestro Dios, Yahweh Elohim, Jalil Selassie primero. Misión de Juan el Bautista. Veamos aquí. ¿Cómo continuar? creo que nos vamos a... Bueno, voy a agregar otro comentario. La razón que Jesús Cristo fue bautizado por Juan el Bautista, siendo que Jesús Cristo es más que Juan el Bautista, es porque esta escritura se debía de haber cumplido para que aquellos en el Antiguo Testamento lo reconocieran y supieran que la palabra se había manifestado, así ellos saber que, oh, esto es lo que estaba escrito, lo cual esperábamos. Así es que una señal muy significante de una persona que originalmente debería de haber estado en el templo predicando, pero sin embargo tomó en él el espíritu, el cual recibió a los 6 meses, creo que a los 6, o no sé si era María quien tenía 6 meses ya de embarazo, no recuerdo, está en el Santo Evangelio según San Lucas, en el primer capítulo estoy seguro. Y entonces, desde ese momento, ungido para llevar a cabo otra misión, y no como su padre, mudo, incrédulo, de sirviendo al tabernáculo del cual nosotros no tenemos nada que ver, ese tabernáculo que pretendiendo ser santo, sagrado, apartado allá, en realidad apartado de ya, y nosotros apartados del santuario, allegados allá, él siendo crucificado fuera del lugar santísimo para nosotros, quienes somos por fuera, ser por dentro, apartados completamente a él, allegados, es decir, y no apartados en el ser lejos de él, pero ser uno en él, y uno somos. Escucha, Israel. Ahora, esto debía hacerse cumplido. Otra cosa, en lo personal, yo creo que en el aspecto más completo, es Jesús Cristo quien es quien prepara el camino. Juan el Bautista cumple ese rol o esa responsabilidad, ese personaje, al sentido más mínimo, pero en realidad es Jesús Cristo quien prepara el camino para nosotros recibir a Jalil Selassie primero, así como México preparó el camino para el testigo que iba a venir de la misma boca del Dios quien habló, tomando en él la persona del hombre, en el carácter como el rey de reyes de Etiopía, león conquistador de la tribu de Judá, bien tratado y bien aprobado y no rechazado. Si hubiera sido rechazado, sus palabras no hubieran sido manifestado en su totalidad con la certeza y con la exactitud la cual confirma no solamente Dios como testigo, pero la historia y todos nosotros quienes guardamos o preservamos la conciencia completa de la humanidad colectiva.
siendo la sal del mundo, que no pierda su sabor y que se sepa todas las cosas que la conciencia o subconsciencia de la mente colectiva desea guardar debajo de la cama o debajo de la tierra en la oscuridad que no brilla la luz. Pero he aquí que nosotros somos esa luz la cual no permitimos que se olviden las cosas que son, de cualquier forma que no pudiéramos aprender, pero si entramos a la luz, que se sepa en el pecado, que al cabo todos lo cometemos, entonces podemos reconocer la corrección que es necesaria, evitando el único pecado que existe, y es decidir no corregirlo. Cuando se nos ofrece la oportunidad de solamente aceptar que somos culpables, así como el resto del mundo, en la mal interpretación de su palabra, es decir, su ley, su gobierno, y hacer un cambio, dar la vuelta y dejar el camino que en el que andábamos y reconocer el camino correcto en el cual nos lleva a vida en más abundancia y vida eterna, asegurada y confirmada, sellada por el quien sella todas cosas y creadas por el quien creó todas cosas, siendo uno Haile Selassie primero quien las sella y Jesús Cristo quien las crió. Continuando, pues bueno, la misión de Juan el Bautista, y nos vamos a dirigir al Santo Evangelio según San Mateo. Empezaremos con el capítulo 3. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, arrepiéntanse, que el reino de los cielos se ha acercado. Porque este es aquel del cual fue dicho por el profeta Isaías, que dijo: voz de uno que clama en el desierto, aparejad el camino del Señor, enderezad sus veredas. Y tenía Juan su vestido de pelos de camellos y una cinta de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. Entonces salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados de él en el Jordán, confesando sus pecados. Y viendo él muchos de los fariseos y de los saduceos que venían a su bautismo, decíales: generación de víboras, hipócritas, es decir, serpientes, ¿quién os ha enseñado a huir de la ira que vendrá? Ahora, algunos tal vez piensen, pues, como que no concuerda con lo que nosotros testificamos en relación a Etiopía, México. Pues, es lo mismo, con la diferencia de que el rechazo del Mesías, Mashiach, Ben Yosef, hijo de José, es decir, que ese rechazo fue un transferir de fuerza o de autoridad de manos de aquellos quienes decían ser judíos y se demostraron rechazados a los gentiles, entregando ellos mismos a los romanos, de quienes esto no, o sea, el hecho que Jehová nuestro Dios se había divorciado de Jerusalén ya había sucedido. Esto solamente es la manifestación en su totalidad. Era como, hasta este punto de la manifestación de Jesús Cristo, era como un periodo de gracia, un tiempo en donde ya se había confirmado el hecho que pues la apostasía o apostasía se había cometido, y se les dio un tiempo para pues saber si hacían el cambio. Pero esto es la palabra manifestada como la celebración la simbólica de lo que pues ya había pasado. Sin embargo, existía y existe el tiempo del arrepentimiento. Entonces, la razón que dijimos eso es porque los judíos estaban bajo imperialismo, colonización. Eran
no eran independientes, los romanos eran sobre los judíos, así es de que la alianza de los judíos no era a Jehová nuestro Dios, era a los romanos quienes ejercían autoridad sobre los judíos. Jesús Cristo nomás vino a representarlo oficialmente como la firma final de que incluso lo que pretenden hacer, lo que están pretendiendo hacer, que es ilegal, de continuar con el templo y todas estas cosas, lo cual ustedes ya hicieron de no efecto, esto pues ya se los va a acabar por fin, o sea, completamente, esta fantasía. El rechazo, incluso en el hecho que los judíos dijeron no tenemos rey más que César, y entregando, presionando a Ponte, a Pilatos, a crucificar a Jesús Cristo, del cual él simbólicamente se lavó las manos, así como los hipócritas de los judíos que pues celebran su ritual de lavarse las manos cuando están podridos por dentro. Esto en sí demuestra cómo la autoridad no era del pueblo judío, sino de los romanos. Ahora, la conexión es de que la sociedad de naciones, la Liga de Naciones, es entonces un sistema hebreo en donde hay un gobierno colectivo con miembros representantes de sus naciones respectivas, las cuales, en este caso México, fue quien alzó la voz y clamaba la justicia que era merecida a Etiopía, y clamaba la necesidad de hacer el cambio de actitud, el cambio de pensamiento, que había un más grande juez. Y no intento parar México, a exaltar México de ninguna forma, solamente dado la experiencia de la cual acababan de salir, estaban celosos por lo que los había librado, una fe de que hay algo más grande que la política europea racista, basada en la supremacía blanca. Y eso fue la base sobre la cual se sostuvo México. Y entonces los fariseos y los saduceos, en este caso no en este caso moderno, no es los judíos, porque la autoridad se les había arrebatado justamente. Entonces vemos a los gobiernos, a los representantes, las gente educadas que representaban las naciones, a la Liga de Naciones, a estos quienes iguales demostraron ser víboras y ser serpientes, solamente andando por donde les conviene, es decir, arrastrándose por sobre el estómago, sobre las cosas que pide el cuerpo, sobre el hambre de su propio interés, y no queriendo perjudicar no queriendo crucificarse sobre el árbol, incluso de la vida, ya sea que uno muera para vivir, así como Moisés dijo que para herir la plaga que Jehová nuestro Dios había enviado, que tenían que poner una serpiente tratada por él, es decir, una serpiente de brasa sobre un poste, un tubo o un palo, un árbol, una cruz. De la misma forma, fue la tentación y fue la prueba a la cual la mayor parte de las naciones, con la excepción de México y quizás uno que otro, pero la diferencia es que si algunos otros pensaban diferente, no tenían el valor para actuar. Y pues se les advirtió que había más de qué pensar, más que nuestro propio interés e inmediato, y bajo esta fe actuó, se comportó México durante ese periodo de tiempo. Ahora hay una culpa la cual existe, y es tomar un lado, y esa culpa es el decidir no tomar acción, no hacer nada. Jesús Cristo, una vez se le dice, se podrán sentar mis hijos, o algo por ese sentido, a tu derecha, y dijo, no saben lo que piden. ¿Acaso ustedes pueden tomar del mismo vaso que yo voy a tomar? Es decir, lo que él esperaba. Y decían, sí. Jesús Cristo responde, bueno, ciertamente así será, pero lo que me piden ustedes no saben, eso es para el Padre.
El Padre es quien decide quién es el verdadero Cristo Jesús, porque es su Cristo, es el Cristo de Haile Selassie primero, el que Él ha enviado al mundo, no el que el mundo nos ha hecho pretender ser, sino el que el mismo Dios Padre de todos ha enviado ser la salvación perfecto y eterno, Jesús Cristo, Yeshua HaMashiach. Entonces Haile Selassie primero es quien hace la división, estando Él como el juez eterno, entonces Jesús Cristo entregado como un sacrificio en medio, y los que son para la izquierda, los que son del mal para el mal, y los que son del bien para el bien. Pero hasta que no fue manifestada la primera fuerza de la Trinidad, no hay una forma de con exactitud declarar quién está sentado a la derecha de quién, y de esta forma expresamos la necesidad de tomar un lado, porque si decides no hacer nada, estás en el lado del mal. Si decides estar con Haile Selassie primero, has elegido a través de Cristo Jesús estar en el lado del bien, y esto aplica incluso en el infierno, el cual existe y es muy real. De hecho, esa es otra plática que deberíamos de presentar con tiempo, pero lo mismo está sucediendo en ese lado de la experiencia, la cual no se ve. Y pues pero vamos a pausar con eso para no desviarnos y perder la atención acerca de el tema que presentamos durante esta grabación. Ahora, es necesario entender que somos culpables si decidimos no hacer nada. Es necesario hacer algo, y es necesario tomar un lado, y si no tomamos un lado, estamos en el lado del mal. Tomar acción y la acción correcta es estar en el lado del bien. Y a veces la acción requiere el simple hecho de abrir la boca y testificar, si es lo único que uno puede hacer, al menos hacerlo y decir, lo que haces está mal. Porque al menos es un testigo a través del cual la conciencia de la creación puede actuar y llevar a cabo con más prisa lo que es necesario para cuidar de que no se permita esta transgresión de la ley y que no vaya o continúe sin ser primeramente reconocida, y que no continúe sin haber sido expuesta a un remedio. Ahora dice, y no pensáis, disculpen, dicen, ¿quién os ha enseñado a huir de la ira que vendrá? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. No solamente es decir que me arrepiento, sino es en verdad hacer el cambio de opinión, el cambio de actitud. Y no pensáis decir dentro de vosotros, a Abraham tenemos por padre, porque aquí Haile Selassie primero es el verdadero Abraham. Abraham solamente es un personaje el cual, así como Juan el Bautista, solamente cumplen con su necesidad de manifestar la palabra a lo máximo de su habilidad, y es decir, a lo que se les ha permitido, dado su tiempo en revelación, en profecía y lo que sea en respecto a su ser. Ahora vemos que Abraham, siendo la sombra, la luz la cual produce esa sombra, es Haile Selassie primero, quien es en verdad Abraham, al más alto ser, al sentido más elevado, es decir, padre de muchas naciones, no solamente padre de 32-29, dice John F. Kennedy, presidente que fue asesinado 50 días después de encontrarse con Haile Selassie primero por segunda vez, creo que por segunda vez, y Haile Selassie primero testificando que 32 naciones se reunieron en la Unión Africana. Así es de que padre de ciertamente mínimo 29 o 32, pero no limitada, porque todos nosotros acá en el oeste, en las Américas, hijos del mismo padre de muchas naciones, Abraham, en espíritu y en verdad, Haile Selassie primero. Y no pensáis decir dentro de vosotros, a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que puede Dios despertar hijos a Abraham aún de estas piedras. ¿Cuáles piedras? Las piedras de la libela, las piedras de Israel, o nosotros, quienes formamos parte de este templo, el templo verdadero, el cual no es
creado con manos de hombres, sino por la voluntad de Jehová nuestro Dios, es decir, un templo el cual construimos en el aspecto más real que esta experiencia o realidad, y creamos o construimos todos siendo parte y formando parte del templo que es eterno. Es algo que no podemos ver, la acción del hombre es continua y es eterna. Es decir, nosotros tomamos la posición de ser despertados como piedras a agregar a la única fundación o a la única base que es en Jesús Cristo, la misma que ha testificado siendo una con la piedra de la esquina, la cual sostiene todas cosas, o la cual es la cabeza o el principio de toda la creación, la cual es Haile Selassie primero. Haile Selassie primero es quien en él es Jesús Cristo, y Jesús Cristo es en quien es Haile Selassie primero, y somos uno, y todos construimos bajo esta fundación, bajo esta base. Nosotros somos piedras donde crecemos uno y uno al templo, en el templo el cual es no reconocido por el mundo, pero muy bien establecido en las cosas que son para siempre. Cuando Jacob dice como, oh, ciertamente Dios está en este lugar, y él estableció una piedra. ¿Qué es una piedra? Una piedra es una fundación, una base. Sobre la roca construimos. ¿Sobre qué construimos? Sobre el gobierno. ¿A cuál es el gobierno? Es la palabra, la misma que hemos declarado desde antes que el mundo fuese. Continuando, dice ahora ya también la segur está puesta a la raíz de los árboles, y todo árbol que no hace buen fruto es cortado y echado en el fuego. Yo a la verdad os bautizo en el agua para arrepentimiento, mas el que viene tras mí, más poderoso es que yo, los zapatos del cual yo no soy digno de llevar. Es curioso porque en el inglés dice desatar. Los zapatos no soy dignos, cintas de cual zapato no soy digno desatar. Bueno, os bautizará en Espíritu Santo y en fuego. Y su aventador en su mano está, y aventará su era, y allegará su trigo en el alfoli, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado de él. Esto de quemar, y esto es lo que estamos diciendo, este es el juicio en realidad, porque Haile Selassie primero es quien justifica a Jesús Cristo y lo resucita en espíritu y en verdad, perfecto, sin pecado. Y bajo ese juicio, entonces es el juicio real de qué sucede con aquellos quienes ya murieron, quienes no están presentes. Hay una división debajo del mundo. En Sheol está el lado malo, izquierdo, donde hay tortura, y está el lado positivo, donde están en el seno de Abraham, en el corazón de quien, del padre de muchas naciones, que él no desea que ninguno fuera perdido. Entonces los quienes hicieron bien o hicieron justicia en su tiempo, debes de ir al lado donde hay tortura eterna, son preservados en el corazón de Abraham. ¿Quién es el? ¿Por qué el corazón? Porque Abraham era amigo de Jehová nuestro Dios, y era uno tras su corazón, nos atrevemos a decir, aunque no recuerdo que haya escritura para eso. Entonces Abraham es el padre de Haile Selassie primero. ¿Por qué decimos esto? Entonces, ¿quién es Isaac, el hijo de la promesa? Con eso basta y sobra para entender que se requiere un padre y se requiere un hijo para cumplir este juicio. Ahora, el hecho de que Jesús Cristo fue crucificado y entregado fue hasta lo más bajo para librarnos, es decir, hacer una limpieza y remover del corazón de Abraham a los que estaban no en tortura, pero en un estado de espera.
no necesariamente en un cielo o en un paraíso, pero en un lugar donde pues al menos no hay tormenta, no hay tortura. Entonces Haile Selassie primero lo que logra es establecer todo lo que Jesús Cristo purificó, y a través de Jesús Cristo hay puerta a entrar a la verdadera promesa, la cual no se puede obtener en esta vida, sino se nos garantiza. ¿Por cuál razón sacrificamos esta vida? Para establecer el bien y la justicia lo mejor que podamos, sabiendo que es más un pasar de repentino, y lo que nos espera es algo eterno. Y si somos capaces de juzgar justo juicio, sabremos que es necesario hacer lo que podamos para garantizar a través de Cristo Jesús nuestra unión a la gloria que ha sido desde antes que el mundo fuese. Ahora Galilea de las naciones, creo que en el libro del profeta Isaías se menciona Galilea de las naciones. Galilea se reconocía como un lugar de gentiles, de gentes de otras naciones y no judíos, pero obviamente Jesús Cristo no nació allí. Sin embargo, pues todos creían que era como un cualquiera y no un judío, aunque se sabía que era judío, pero se consideraba como un perdedor, una persona de Galilea, así como pues su majestad, pues otro negro de Etiopía, qué importa. Mas Juan lo resistía mucho, diciendo: yo he menester ser bautizado de ti, y tú vienes a mí. Empero respondiendo Jesús le dijo: deja ahora, porque así nos conviene cumplir toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús fue después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y he aquí una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo contentamiento. Y esta voz es de la primera fuerza de la Trinidad. De hecho, las notas aquí no dice, pero en la escritura en inglés dice que esta es la primera vez en donde se con toda claridad se expresa la fuerza de la Trinidad en la escritura. O sea, la Trinidad está desde el principio, pero que se exprese así como al mismo momento, en el mismo tiempo, los tres aspectos, es en este momento. Y no es casualidad, porque en este momento es cuando Haile Selassie primero testifica que esto es lo que me hace seguir a Jesús Cristo. En él hay contentamiento. Y esa voz se escuchan con truenos en los tiempos modernos, pero nosotros sabiendo que el espacio y la barrera de tiempo no existe, porque todo es continuo, sabemos que en ese momento esta voz se escuchó. Ahora, habiendo leído eso, nos vamos a dirigir al Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 1, principio del Evangelio de Jesús Cristo, Hijo de Dios, como está escrito en Isaías, el profeta: he aquí yo envío a mi mensajero delante de tu faz, que apareje tu camino delante de ti, voz del que clama en el desierto: emparejad el camino del Señor, enderezad sus veredas. Bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo del arrepentimiento para remisión de pecados. Y salía a él toda la provincia de Judea y los de Jerusalén, y eran todos bautizados por él en el río de Jordán, confesando sus pecados. Y Juan andaba vestido de los pelos de camello y con un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y comía langostas y miel silvestre. Voy a pausar por un segundo.